Buenas chicos, estamos en un nuevo vídeo de FAEFAM y vamos allá con la última, creo que la última carta. Una tempestad desesperada. ¡Ay no! Gusto está peor que nunca. Ha huido a la plataforma secreta que tienen las montañas azorienses. He metido nuestra última semilla mágica en esta carta. Te lo pido por favor, siémbrala en algún lugar marcado cerca de tu granja de la montaña. Trepa por la mata de judías y ayuda a Gusto. Que la prisa te sea favorable. Bueno, vamos a ver dónde está. Después de dar muchas vueltas, resulta que, claro, tú bajas por aquí y no lo ves. Tienes que venir por esta zona y aquí está la mata para plantar las semillas. Vamos a plantarla y a ver qué pasa con Gusto. He recibido una carta de Merritt con consejos. Dice así: enhorabuena, colega de la granja. Dicen que te has aventurado en las profundidades de Azoria. Aquí te dejo unos consejillos para las mazmorras. Crea los sellos que necesites. En las descripciones se muestra lo que desbloquea cada sello. Llévate comida. Cuanta más comida, más energía. Prueba las pócimas invisibilizadoras. Y usa la duración de día doble. ¡Oh! ¿Qué es esto? Usa la duración de día doble. Explora más niveles cada día. ¿Perdona? ¿Cómo se hace eso? ¿Qué es eso de día doble? ¡Ostras! Ya iba a empezar a decir, bueno, esto no me lo tendrías que haber explicado antes. Pero eso de día doble. Es una pena que en la zona de nieve no llueva. Porque nos hacen venir sí o sí a regar. Bueno, antes de regar, volviendo al tema de la carta, resulta que es una actualización. Y para poder hacerlo, tenemos que ir a opciones, ajustes, en juego, y aquí nos deja poner duración de día doble. Es decir, un día serían 18 minutos, pero con el doble serían 36. Menos estresante para algunas cosas. Por ejemplo, si queréis farmear en las mazmorras. Vale, pues ya que lo tengo puesto. ¡Qué alegría! Además te sale el caracol. Te sale como que lo tienes activado arriba. ¡Qué guay! Pero nosotros vamos a regar la judía y a reunirnos con Krestel. ¡Qué guay lo de poder aumentar el tiempo! Bueno, a ver, ¿qué nos cuenta? A veces comparto mis historias con Gusto, ya lo sabemos, pero queremos cumplir la misión. Noticias urgentes del cielo. Vaya, gracias por venir. Estás en Cumbres Escandalosas, el rincón más misterioso de Celestia. Te aconsejo que lo divises todo desde lo alto de esta atalaya. El ambiente es un pelín tenebroso, ahora más que de costumbre. Nadie había visto así a Gusto. Creemos que su espíritu ha provocado la tormenta que nos acecha. Griff quería verte inmediatamente. Vale, busquemos a Griff. Y la atalaya es esta, así que vamos a ojear. Pues esto es aún más grande. Vale, Gusto está allá arriba, pero Griff está aquí abajo. Veamos. Cumbres Escandalosas te saludan. Me alegro de verte. Ayúdanos, por favor, te lo pido. Gusto lleva unos días con el ánimo por los suelos y eso está afectando a todo nuestro entorno. Si no me equivoco, la magia no funciona porque Gusto está con la depre. Y como los portales de las bóvedas tampoco funcionan, no podemos recoger las estrellas caídas. Anda, habla con Gusto a ver qué le pasa. Vamos a hablar con Gusto, venga. Cómo mola el escenario.
Vale, ¿aquí qué me pide? Sello de Alejandrita, pero tendré que encontrar a la Alejandrita, que estará escondida por algún recoveco de la isla. Lo que no me esperaba es que encontrarme alfombra celestiana. Bueno, vamos a hablar con gusto y ya luego buscamos lo que es la Alejandrita. A ver, gusto. ¡Uy! ¡Esta que truena! ¡Ah! Has vuelto para ver a gusto sublime en acción. Ya lo sé. Venga, a ver, ¿qué te pasa? ¡Qué bóvedas tan bobas! ¿Qué hago aquí? No pinto nada. ¡Ah! Hola, te doy la bienvenida a Cumbres Escandalosas. Ya sé que Kestrel ha vuelto a escribirte. Lo que no sé es si podrás ayudarme esta vez. Hago un montón de cosas maravillosas, pero ¿para qué? ¿De qué me sirve tanto poder? A ver si tú me enseñas cómo puedo cambiar las cosas en Celestia y Azoria con mi poder. Bueno, vamos a ir a ver a Frin en Brisalia. ¿Ok? Voy a investigar a ver si encuentro lo de la Alejandrita o algo, para poder conseguir el portal más rápido. ¡Anda! Un portal retrato de gusto. No sé si habrá más cosas escondidas por aquí, pero la última vez me encontré los objetos de las piedras lunares en portales o bóvedas que estaban más separadas. Mira, aquí hay otro. ¡Oh! ¡Arco celestiano! ¡Cómo mola! Aquí está. Seguro que es esto. Alejandrita en bruto. Ya está, chicos. Ya con conseguir unas poquitas más, podría hacer el portal. Madre mía, si hay materiales aquí para recoger. Una crisis todopoderosa. Hola, dicen que Gusto es un mar de dudas. ¿Qué le pasará? ¿Cómo? ¿Qué influencia tiene Gusto en nuestro mundo? Menuda tontería. Cumbres Escandalosas es un caos porque Gusto está depre. Aunque no creo que se refiera a eso. Cambiar las cosas. Se me ocurre una idea. ¿Y si recuperamos los cultivos olvidados de Celestia? ¿Puedo darte el resto de las semillas para que Gusto vea la riqueza de Celestia? Yo a este me lo como. ¿No me puedes dar los cultivos desde el principio? A ver, siempre cosecha para Gusto las frutas de los 6 cultivos. Calabazas, chiles, frutas, melones, nebuflores y tubérculos. Vale, ¿y qué necesito para conseguir? Ay, pues mira, tengo cosas en el inventario. Vale, estas las tengo plantadas. Así que estos son calabazas. Vamos a pillar 10. Y chile semilunar. Listo. Ahora solo tengo que esperar a que se terminen de crecer las que tengo plantadas y plantar estas. Que por cierto, ¿cuánto tiempo tardan? Nada. Después de regar 8 veces, dará fruto cada vez que riegues 4. O sea que es como una zarza. Y extra lo mismo. Bueno, vamos al lío. Creo que con esta tanda ya tendríamos al menos estas para la misión. Vale, una nebulflor y 2 tubérculos nocturnos, que ahí no se ven. Pero si vamos a misiones, nos aparecen como recogidas. Ahora solo falta plantar las otras. Así que bueno, voy a recoger esto rápido. Mucho mejor así. Y lo otro ya lo tengo preparado. Ya había... A ver, espérate.
ya había preparado aquí las semillas para recoger. Así que bueno, vamos a poner aquí la calabaza, el chile, las estrellas y el melón lunar. Vale. Y ahora voy a sacar de aquí, a ver si me queda, este fertilizante acelerado. Vamos a sacar todas y vamos a ponérselo. Bueno, este sería el tercer día de riego y como veis, estas en el segundo día ya han crecido. Así que me las voy a llevar. Vale, completamos esa parte y vamos a regar estas que nos quedan. Ay, que no. No tengo agua, espérate. A ver si tenemos suerte y o crecen con esta tanda o en el siguiente día. En vez de 8, 4. Ay, no, pues. ¡Ay! Pensé que lo podía recoger, pero no. Casi. En vez de 8 han sido 6 días, pero podemos recoger al menos 7 calabazas y solo un chile. Nos hemos quedado a uno. Bueno, pues nada, otro día más. Lo que no me ha gustado es que puedo crear la cama de nubes dentro de casa, pero no fuera. Pero aquí sí me permiten hacer el banco nebuloso. Es como... De verdad. Que os voy a enseñar cómo está de chula. Como tengo que dormir, os la enseño. Pero... No. Y fíjate que es como la normal, pero con nubes. Pero no me dejan. A ver si conseguimos solo un chile. Ahora sí. Ahora sí tenemos la misión. Vamos a llevarle los cultivos a gusto en cumbres escandalosas. Y de paso, creo que lo llevo. No lo he pillado, espérate. Lo había guardado. Y es que ya tengo el sello de Alejandrita. Que te pide 5 de Alejandrita. Muy poquito, la verdad. Te pide mineral de terita, que tenemos mucho. Oro y auricalco. Pero como todo eso ya lo teníamos farmeado de antes, con solo 5 piezas hemos podido hacer el sello. Lo malo es que tengo que ir hasta la granja helada y de ahí subir al cielo. Vale, activamos. Y con esto ya tenemos todos los accesos rápidos y teleports completos. A ver, gusto. Te alegraré un poquito la... Sí, la cosecha olvidada de Celestia. Pero mira lo que has logrado. Nadie había visto estos cultivos desde tiempos inmemorables. Ver para creer. Así que mis poderes tienen utilidad. Ya me siento mucho mejor. La magia no tardará en regresar a este pueblo. Tan solo necesito unas cuantas estrellas caídas legendarias. Ya decía yo... Ve a ver a Griff en cumbres escandalosas. Vale, a ver. ¿Te has quedado con algún cultivo? No. Solo los ha visto. Vamos a ver, Griff. Hay zonas en las que hay como una aura amarilla. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a esta zona con...? Voy a probar una cosa. ¿Será esto? Parece que no. Digo, no sé, digo, a lo mejor hay aquí algo escondido. Como brilla el suelo. Pues nada, habrá algo y habrá que usar la pócima, pero...
¿no? Ese es el caso. ¿Ves? Porque aquí nos ponemos y tampoco. Pues no lo sé. A ver, Griff estaba por esta zona. Vamos a ver. Aquí. Veamos. Gusto recupera la pasión. Cuando vi iluminarse los portales de las bóvedas, supe que era obra tuya. Vale, a ver, estas bóvedas estelares resultan un pelín más complicadas. Te irá mejor si usas las pócimas de visión verdadera para buscar pistas. Que te diviertas buscando estrellas caídas legendarias para gusto, pero ve con cuidado. Vamos a ver qué tal es. ¿Es cosa mía o la poción dura un poco más? Me da esa impresión. A ver. Uno, dos y tres. Las mazmorras son muy parecidas entre sí. No hay mucho cambio en algunas, así que... Madre mía. He intentado... ¿Y esto? ¡Oh! Eso no me lo esperaba para nada, te lo prometo. O sea, para acceder ahí era eso. Ok. Me acabo de quedar a cuadros. Quiero activar el... Activar los botones. Vale, por aquí no. Aquí hay una estrella azul. Espérate. La consigo antes así. Vamos a pillar este botón. Vale, eso activa el portal. Pero no queremos salir aún por el portal. Vamos a mirar por este lado de aquí. A ver. Necesitamos un salto alto. A ver si consigo... Este. Vale. ¿Esto dónde me lleva? Prometo que no lo he hecho adrede. O sea... Bueno, me he conseguido las dos legendarias. No me quejo. Vale, hay un botón aquí. Aquí está la otra... estatua. Vale. Pero no es eso lo que yo quiero. ¿Qué pasa? Que el humo ese te manda a volar por todos los lados. Vale. Con esta no, pero si entro aquí... Vamos a ver. ¿Cuál es la combinación correcta? Esta. Ahí arriba hay algo más. Además, no hemos encontrado la rosa. ¿Qué va a estar? ¡Ay! ¡Había un hueco! Ahora lo tengo. Vale, matamos a los pequeñitos. Y creo... ¡Ya tengo la mochila llena! Con esto conseguimos la morada. Vamos a ver. Ahora, bajamos ahora. ¡Uy! ¡Casi me... ¡Casi me caigo por... por el lateral!
Vamos a ver, ¿qué tengo en la mochila que me, bueno, produce un aura? Claro, es que tenemos un montón de cosas de estas. Voy a quitar la arena, la piedra y ya veré qué hago. Vamos al portal. Vale, ahora sí, he ido a por la escultura que nos habíamos dejado arriba del todo. ¿Y saldremos? ¿O es que esto continúa? Sí, esto continúa. Vale. Es la. ¡Ay! Es la de los puentes arcoíris. Se repiten las mazmorras. Eso sí que tenéis que tenerlo en cuenta, ¿vale? Vamos a ver. Esta era fácil. Primero hay que venir aquí. Y siempre produce lag, o sea que. Vale, primero activamos ese. Nos ha lanzado por el tema de que ha girado. Bueno, de paso miro por si había un portal escondido o algo. Aquí está brillando algo. Espérate, dame un segundo. Me quedan solo cuatro, pero creo que acabo de activar un botón. ¡Anda! Más que un botón, acabo de encontrar. Espérate a ver si la consigo. Una estrella que estaba escondida con el poder de la ocultación. A ver. Ya que lo tengo, voy a aprovechar que aquí está. Con esto tenemos el otro botón. Ahí hay algo que brilla, ¿no? O brillan en todos. Vale, voy a ir primero aquí. Aquí tenemos la verde. Vale, me he vuelto a caer. Pero no pasa nada porque ahora voy a ir al arco iris. Sí, la poción me da sensación de que dura un poquito más que la otra vez. Vale, sube. Y saltamos. Podemos romper esto. Me voy a quedar aquí. Que sé que la plataforma se. Es que el bicho este te empuja. Vale, vamos a ver. Sube. Y tenemos otra estrella rosa aquí arriba. Pero falta que el portal ahora. Se active. Vale. Nos quedaría la. ¡Ole! Vale, vamos a ver. Aquí está la dorada. Casi la pillo, espérate. Ahora. Y tendríamos todas. Y si usáramos otra poción, podríamos conseguir la armadura oculta que estaba en el pedestal. Pero solo me quedan tres. Fijaros que en otra ocasión ya sería casi de noche, haciendo solo estas mazmorras, pero tenemos suerte de. Acaba de caer un rayo ahí. ¡Hola! ¡Que sí! ¡Que caen rayos! Si no tengo hueco, ¿qué intentas coger? Venga, me consumo la remolacha. Me llevo el boletus. Y voy para casa.